Cuando él habla, la gente, mucha gente lo escucha. La mayoría son estudiantes y funcionarios de la Universidad Nacional, en la ciudad de Heredia, Costa Rica. Es Leonardo Boff, teólogo, ex sacerdote franciscano, escritor y ecologista brasileño, considerado uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, una corriente nacida en América Latina en los años 60, que propone la opción preferencial por los pobres. Hoy, sus palabras le dan la mano al gran pobre, como el mismo Boff le llama al planeta. La Tierra es un planeta pequeño, viejo ya, con recursos limitados y muchos y gran parte de ellos no renovables. Entonces, no puede ser considerado como un baúl donde sacamos todo lo que queremos. Su conferencia, Implicaciones Educacionales y Éticas de la Concepción de la Tierra como Madre, tuvo lugar el 11 de febrero del 2016 en la Universidad Nacional, institución que ha declarado el 2016 como el año de la una por la Madre Tierra. Cuando yo dije, tierra como suelo, uno puede cavar, puede hacer lo que quiere, puede venderla, puede comprarla, y es tierra. Pero tierra como madre, a una madre uno no la vende, no la compra, cuida, la ama, la venera. Esa misma actitud hay que tener con la Madre Tierra, la única que tenemos. Durante su presentación, Boff explicó cómo las preocupaciones por el equilibrio de la naturaleza podrían ser el detonante para el cambio. Pero uno que tiene angustia, ese se mueve, discute, lee, habla con las personas y se pone a cambiar la realidad. Porque el optimista no necesita cambiar, está muy bien así. El pesimista no, la realidad es mala, tiene que cambiar. Entonces hay que tener esa angustia que el gran filósofo Kierkegaard escribió un libro entero sobre esto, diciendo que esa angustia es de la naturaleza del ser humano, que lo pone siempre buscando cosas. Una angustia que puede traducirse en buenos hábitos de la vida cotidiana. Leonardo Boff menciona algunos. Actúe de tal manera que el efecto de tus acciones sea bueno para la vida, bueno para ti, bueno para los demás, bueno para la tierra. Y ahí tenemos que cuidar de la basura, del agua, de la casa, de nuestras calles, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de todo con responsabilidad. Leonardo Boff ha inspirado buena parte de la actual posición de la Iglesia Católica frente a los temas ecológicos. Es un teólogo cercano al Papa Francisco. Sin embargo, su relación con los sumos pontífices ha estado salpicada de polémica. Fuertemente enfrentado al Papa Juan Pablo II y a Benedicto XVI, en 1984, y en razón de sus tesis expuestas en su libro Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, y resultó condenado a un año de silencio y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo religioso. Años después, dejaría la Orden Franciscana y el Ministerio Presbiteral. Recientemente, se ha mostrado con esperanza de que Francisco inaugure una dinastía de papas del tercer mundo.